Bien, vamos a saludar a nuestra primera invitada, Viviana Veloz. Ella es asambleísta de UNES, presidenta de la Comisión Multipartidista que investiga el Gran Padrino. Vamos a hablar, antes de ese tema, me gustaría tratar el tema de lo que justamente el día de ayer ocurrió en nuestro país, el proceso de elección, donde el movimiento Revolución Ciudadana es el triunfador en las provincias más grandes de este país. ¿Cómo le va, Viviana? Bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Realmente esto es un triunfo histórico para el proyecto político de la Revolución Ciudadana. 6 años de persecución política, 6 años de intentando proscribirnos, 6 años desacreditando a nuestra dirigencia nacional, 6 años inventando tan solo falacias para destruir la imagen de Rafael Correa y convirtieron las lágrimas en votos, la indignación en poder popular. Esa es la transformación que tenemos en este momento porque se refleja en los resultados. Somos semilla y el legado de Rafael Correa, como usted lo decía hace un momento, su trabajo arduo, constante, lo que hizo por transformar el país, hoy nos da nuevamente estos resultados. Tenemos prácticamente, hemos ganado la alcaldía de Quito con Pavel Muñoz, la prefectura de Pichincha con Paola Pavón, algo histórico que sucede en Guayas, algo que no había sucedido. Lo de Guayas es creo que lo más destacado de todo este proceso, ¿verdad? Guayaquil más que todo. Lo más destacado. Aquiles Álvarez demostró que con capacidad, que con tenacidad, que con principios, que con convicciones, se puede llegar al corazón de la gente y por eso hoy es el virtual ganador de la alcaldía de Guayaquil, un bastión que siempre fue del Partido Social Cristiano y hoy está al frente un hombre de la Revolución Ciudadana y que sabemos que va a ser un trabajo trascendental e histórico por el bienestar de los guayaquileños. Y lo mismo sucede en Guayas, con Marcela Guiñaga, que también ha sido electa prefecta de Guayas. Y así como en el resto de cantones, digo en mi provincia, hemos ganado la alcaldía de Santo Domingo, la alcaldía de la Concordia, la prefectura de Santo Domingo, 7 de 13 concejales en mi ciudad, ha ganado la consulta del no, y eso se repite en la mayoría de provincias. De Cañar, hemos ganado 3 alcaldías, la prefectura de Cañar, la prefectura de Azuay, la prefectura de Imbabura, alcaldías de Esmeralda, la prefectura de Manabí, en fin, estamos agradecidos con el pueblo ecuatoriano que sigue confiando en este proyecto histórico que sigue comandado por nuestro presidente Rafael Correa. Muchísimas gracias a toda la gente que sigue creyendo y confiando en nosotros. Y en respecto al no, también el pueblo se ha pronunciado y le ha dicho a Guillermo Lasso que no cree en este presidente, que es un presidente incapaz, inútil, indolente, un presidente que no le importa la seguridad de la gente, que la gente entendió que con la consulta no se iban a resolver los problemas de inseguridad, de salud, de educación, la falta de empleo y de oportunidades que tienen los ecuatorianos. Ha sido algo histórico y que esperamos también que el presidente de la República entienda que no puede seguir gobernando en base a sus caprichos y tampoco puede seguir tolerando la corrupción en su gobierno. A pesar de todas las situaciones que tuvieron que enfrentar los candidatos de la Revolución Ciudadana, acá en Guayaquil, en todas las provincias del país, bloqueo en los medios de comunicación, no les daban entrevistas, los medios digitales sí estuvieron siempre prestos para recibir a los candidatos de la RC, y a todos los candidatos de todos los partidos políticos. Hubo un bloqueo en la mayoría de los canales, había órdenes de no entrevistar a los candidatos de la Revolución Ciudadana. Mire, fue un bloqueo en todas las ciudades, un bloqueo también que existía por parte del Consejo Nacional Electoral para aprobar las cuñas que salían en los medios de comunicación. Una persecución jamás antes vivida, la inseguridad, perdimos a un valioso compañero candidato a la alcaldía de Puerto López, nuestros compañeros estaban siendo amenazados constantemente, el terror también de este gobierno, que la Revolución Ciudadana vuelva a consolidarse como la principal fuerza política del país y que hoy lo estamos demostrando, es un trabajo histórico, es un trabajo de hormiga y por eso también agradecemos a cada militante que estuvo ahí en cada día, trabajando 24/7 por cada uno de nuestros candidatos. La militancia es quien es merecedora de este logro porque ha estado siempre junto a nosotros, las bases que nunca se han apartado de nosotros y que en campaña electoral estuvieron más firmes que nunca. Un agradecimiento profundo a todos nuestros militantes de las 24 provincias del país.
el triunfo de la Revolución Ciudadana es también, como lo decía hace un rato, el trabajo que hizo Rafael Correa cuando fue presidente y un incansable marquetista político, porque lo ha hecho bien. Él desde donde estaba hacía los spots, hablaba con los candidatos, incluso hacía un espacio de entrevistas y logró llegar a la gente, ¿no? Así es. Mira, ahorita podríamos decir tal cual como lo dijo Velasco Ibarra, dame un balcón y seré presidente, dame un celular a pesar de que me tienen exiliado y seremos la principal fuerza política de este país. Podemos decir que el legado de Rafael Correa sigue intacto, la gente recuerda las obras, la gente recuerda cómo se le devolvió dignidad, cómo se le dio dignidad a los enfermos cuando asistían a las casas de salud, cómo se le dio dignidad a nuestros niños cuando asistían a las escuelas, a nuestros jóvenes, a las universidades, a toda la gente, a la clase trabajadora que estaba invisibilizada, olvidada, cómo Rafael Correa a través de este proyecto de la Revolución Ciudadana llegó a devolverle sus derechos, cómo se devolvió vialidad a la gente, a los transportistas. O sea, es un trabajo de años que hizo Rafael Correa para recuperar la dignidad de la gente, que lastimosamente el gobierno de Moreno y el gobierno de Guillermo Lasso han querido destruir, pero el cariño, el recuerdo, la añoranza y la gratitud y la consecuencia de la gente hoy se ven palpadas y reflejadas en los resultados de las elecciones. Sin duda alguna, este proyecto político tiene un líder histórico, un presidente eterno que es Rafael Correa, y que la gente en cada recorrido nos decía: queremos que regrese Rafael Correa a recuperar nuevamente la dignidad de los ecuatorianos. Ese era el mensaje que tenía la gente en cada recorrido que hacíamos a nivel nacional, en cada una de las provincias y ciudades. La gente con esperanza guarda el momento que Rafael Correa regrese al Ecuador para volver a seguir trabajando por los más necesitados, por los invisibilizados, por los nadies, por aquellos a los que la oligarquía, a los que la derecha históricamente les han negado todo. Ayer ganaron los narcos delincuentes, así decía el presidente de la República antes de la campaña, pero nosotros expresamos eso porque nos acostumbramos a escucharlo siempre al presidente de la República. El que estaba con la consulta popular era un narcodelincuente. O sea, nosotros, yo voté no, y ayer pues los narcodelincuentes para el presidente de la República le dimos el no rotundo también. Claro, yo también voté 8 veces no, entonces diríamos que el 60% de ecuatorianos somos narcodelincuentes. El presidente tiene que empezar a guardar las formas y tiene que entender que su credibilidad está por los suelos, que la gente ya no come cuentos. Se quiso aprovechar del miedo de la gente, del terror que tienen las familias ecuatorianas al salir a las calles y ser víctimas de la inseguridad, pero no pudo. La gente ya no se dejó engañar, le dijo: te devuelvo el no porque no me diste salud, porque no me diste educación, porque no me has dado empleo, porque no me has dado oportunidades, porque llegaste a gobernar tan solo para tu núcleo más cercano, porque no quieres que se investigue la corrupción, porque la gente no tolera la corrupción y la gente quiere incluso que se investigue este entramado de corrupción del Gran Padrino, donde se involucra al cuñado del presidente de la República, Guillermo Lasso, a Hernán Luque, que fue su vicepresidente del Banco de Guayaquil, a todo su núcleo más cercano. El presidente ha querido tapar la corrupción de este gobierno, narcogenerales, papeles de Pandora, caso Danubio y el caso Gran Padrino. ¿Y cuál fue la respuesta de la gente? Un rotundo no, porque no creen ya en el gobierno de Guillermo Lasso. Aquí lo que debería caber inmediatamente es que el CNE permita que se dé la revocatoria del mandato y que se recolecten las firmas y que se nos lleve a las urnas. Y le digo con toda certeza que los ecuatorianos dirán más del 80% que ya no quieren que el presidente siga en Carondelet. Esa pregunta le faltó a Guillermo Lasso, preguntarle a los ecuatorianos si querían que siga gobernando el país. Era una paliza. Asambleísta, antes de pasar al caso del Gran Padrino, ayer en horas de la tarde, 17 horas cuando se empezaron a emitir resultados, daban incluso a la consulta popular que ganaba el sí con un 65-70%, e igualmente las dignidades de alcaldes, prefectos acá en Guayas por lo menos, daban como ganadores a los que ahora son los perdedores, ya una vez que se ha ido ya prácticamente contando el más del 90% de las actas acá en Guayaquil y en Guayas. ¿Cómo analizar esto? ¿Cómo es que las famosas encuestadoras pueden tener ese poder para que los medios de comunicación tradicionales e independientes difundan este tipo de información y que podrían causar hasta un caos? Mire, lo que ha realizado Sedatos, que no es la primera vez
que hace estas acciones de forma inescrupulosa, que inclusive puede causar efecto dentro de la ciudadanía, queriendo instaurar una mentira, que habían ganado en Guayas del PCC, en otras provincias le habían ganado otros candidatos, restando la votación de los candidatos de la Revolución Ciudadana, y sobre todo en la consulta del no, que decía que el 75% ganaba el sí, es inescrupuloso. Yo creo que esto tiene que ser materia de una investigación, porque por más encuestadoras que estén avaladas por el Consejo Nacional Electoral, no se puede seguir permitiendo que engañen a la gente. Un llamado también, un exhorto al Consejo Nacional Electoral a través de su presidenta Diana Tamaí, que con responsabilidad deben saber acreditar a quienes realizan las encuestas oficiales a boca de urna. Lo de ayer fue inescrupuloso, que podía causar efectos colaterales de la ciudadanía. Así que esto es un exhorto también al Consejo Nacional Electoral. No se puede seguir tolerando las mentiras, los engaños a través de estas encuestadoras, entre comillas, que quieren darle ventaja al gobierno cuando lo que sabían que en realidad era que la ventaja era un contundente no para la consulta y que la mayoría de provincias, la Revolución Ciudadana, estaba ganando de lado. ¿Qué pretendió hacer o qué pretendieron hacer? Porque resulta que habían 7 encuestadoras que estaban calificadas por el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué pretendían hacer con esos resultados que dieron a primeros minutos de las 17 horas? Mire, y ahí también un llamado de atención a los medios de comunicación. Un canal de comunicación que prácticamente entregado al gobierno daba casi como oficiales de esos resultados. No se puede seguir tolerando eso. ¿Y qué pretendían hacer? Probablemente un fraude electoral, pero la ventaja de ganancia de nuestros candidatos y de la consulta de no fue muy larga, así que no tuvieron margen de maniobra de poder hacer cualquier triquiñuela dentro del Consejo Nacional Electoral. Lo más probable era que querían posicionar eso para decir que habían ganado y poder hacer un fraude, pero ganamos de largo en las provincias, se ganó de largo el no, entonces no pudieron tener capacidad de maniobra. Eso hay que investigar. Es un exhorto público a la señora Diana Tamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral, y a todos quienes estuvieron al frente de esa. Hay que saber investigar, porque deberían existir responsabilidades, incluso penales, para esta gente que quiere mentir y que actúa de forma inescrupulosa. Y Sedatos ya tiene antecedentes. Exacto, ya tiene antecedentes. No es la primera vez que pretende engañar a los ecuatorianos. Sedatos es prácticamente un brazo del gobierno de Guillermo Lasso, y quiso nuevamente engañar el señor Polibio Córdoba a la ciudadanía. Eso no podemos seguir nosotros tolerando. Imagínense que causaba una revuelta entre los ecuatorianos, un conflicto entre la gente que estaba entre el sí y el no, queriendo posicionar estas mentiras, cuando sabían que lo correcto era que el no iba ganando de largo. Claro, hay que preguntar quién financia a estas encuestadoras, porque yo no creo que el trabajo lo hagan gratis. Tienen que ser materia de investigación. Y quien debe empezar esta investigación es el Consejo Nacional Electoral, porque ellos son los que avalaron a estas encuestadoras truchas. Asambleísta, para terminar la parte electoral, en Puerto López, a pesar de haber sido asesinado Omar Menéndez, gana la lista donde todavía aparecía su fotografía como candidato de la Revolución Ciudadana. Mire, primero toda mi solidaridad, que ya lo había expresado anteriormente en otros espacios, a la familia de nuestro querido compañero Omar Menéndez. A pesar que estamos felices por el triunfo de la Revolución Ciudadana en la mayoría de provincias del país, también tenemos un profundo dolor ante la pérdida de nuestro compañero. No ha sido el primer atentado que han sufrido nuestros candidatos. Un profundo dolor, y que eso nos demuestra cómo se encuentra el país, cómo el crimen organizado, el narcotráfico, le ha ganado la batalla al presidente de la República, Guillermo Lasso, y que hasta el día de hoy el presidente no tiene la solución para combatir la inseguridad, porque es un inútil. La Constitución de la República le entrega todas las competencias en materia de seguridad al gobierno, al ejecutivo, y el presidente aún ni siquiera tiene un plan nacional de seguridad, no tiene un plan que vaya enfocado en ejes como la prevención, la inteligencia, la tecnología, no invierte en presupuesto o en seguridad. Y esto nos está matando a las familias ecuatorianas, porque día a día las provincias son cooptadas por el crimen organizado, nuestros niños, nuestros jóvenes, y mientras no entienda que tiene que invertir en lo social, difícilmente saldremos de esta brecha que cada día se agudiza, que cada día crece más, y que nos deja un dolor al enterarnos
cada mañana cuántas personas han sido fallecidas, cuántas personas han sido asesinadas, víctimas del sicariato, y que no encuentra hasta el día de hoy este gobierno una salida. Por eso llamado a que deje de gobernar en base a sus caprichos, que gobierne poniendo como prioridad las necesidades de la gente. Inclusive la Asamblea Nacional le aprobó reformas a varios cuerpos legales, entre ellos al Código Integral Penal, aumento de penas al abigeato, la extorsión, reducción en el tema del procedimiento abreviado, aumento de penas al robo, nueva forma de calificación de flagrancia, de actos urgentes, etcétera, para que el gobierno no tenga pretexto. El gobierno ya no tiene pretexto. La Asamblea Nacional le aprobó un nuevo reforma a diferentes cuerpos legales. Lo que falta es tener voluntad política, es tener claridades y prioridades en materia de seguridad, que hasta el momento Lazo no los tiene. Y en respecto a lo que ha pasado en Puerto López, ahí tenemos también un vacío jurídico. Esperemos que el Consejo Nacional Electoral también se pronuncie, porque quien ha ganado es nuestro compañero de la Revolución Ciudadana, pero como todos saben, ha sido cruelmente asesinado. Y ahí tendría también que el Consejo Nacional Electoral, hay que revisar el Código de la Democracia, cómo sería, quién sería la persona que asuma este cargo, esta dignidad de alcalde de Puerto López. Pero como le digo, hay un vacío también dentro del código que hay que reformar. Y algo similar ocurrió en la alcaldía de Muisne, cuando el señor Andrade ganó la alcaldía de Muisne y creo que a la semana también fue víctima de un cruel asesinato, y que después tuvo que pronunciarse al Tribunal Contencioso Electoral ante el vacío que existe dentro de los cuerpos normativos que tenemos en el país. Asambleísta, ahora sí vámonos con el tema del gran padrino. Bueno, después de que usted fue nombrada presidenta de esta comisión multipartidista, salieron los montajes con las fotografías de supuestos actos que usted había cometido en su vida privada, pero a pesar de todo eso, usted les demostró a las personas que empezaron a descalificar, incluso asambleístas mismos de otras bancadas, empezaron a descalificar pues su honorabilidad. Mire, la verdad es una sola y dato mata relato. Nosotros presentamos tanto documentación de la Fiscalía General del Estado como del Consejo Nacional de la Judicatura, donde habla de mi credibilidad, donde habla sobre mi accionar dentro de lo privado, y así como he llevado mi vida en lo privado, también lo he llevado en lo público desde que estoy en la función pública, porque estoy recién, este es mi primer periodo como legisladora, nunca he estado en un cargo público, es la primera vez, y nosotros pudimos desmontar esta acción por parte del presidente de la República, porque eso viene de ahí, esos ataques vienen de ahí, y eso es buena señal. Quizá tienen mucha preocupación a lo que está investigando la comisión multipartidista por la verdad y la justicia en el caso Encuentro. Pudimos demostrarle a la ciudadanía y decirle al presidente y a este gobierno, al presidente, decirle que nosotros no nos amilanamos, no nos van a amedrentar, no nos atemorizan. Nosotros estamos llevando esta investigación de manera objetiva, de manera imparcial, con responsabilidad histórica para las y los ecuatorianos que esperan respuestas, esas respuestas que también esperan dentro de la justicia en el ámbito de materia penal por parte de la Fiscalía General del Estado. La Asamblea Nacional está investigando el caso Gran Padrino para, de ser el caso, establecer responsabilidades políticas, y la Fiscalía General del Estado tiene que investigar con agilidad y con celeridad para establecer, de ser el caso, las responsabilidades penales a los posibles implicados dentro de esta estructura criminal que estaban desfalcando las empresas públicas como CENEL, CELEC, FLOPEL, Petroecuador, ENCO, que estarían desfalcando las empresas públicas, y que no se puede quedar la Fiscalía nuevamente con esta investigación guardada en un cajón como lo ha sucedido con los otros actos de corrupción que se han venido denunciando dentro del gobierno del presidente Lazo. ¿Se puede hablar de elementos que ya se han encontrado dentro de este proceso de investigación que probarían este escándalo de corrupción que salió a la luz hace pocos días? Hay que recordar que las pruebas no solamente son pruebas, son los audios, que podríamos decir que son pruebas testimoniales, también hay pruebas documentales, pruebas periciales. Nosotros estamos recabando toda la información, estamos con la recepción de las comparecencias de los diferentes ministros, de los gerentes de las empresas públicas. Y aquí un llamado público al gerente de ministro de Energías, que él tiene la obligación de enviar a dar cuentas a la comisión multipartidista sobre las acciones, las presuntas irregularidades de las empresas públicas, porque hasta la semana anterior solo acudió el señor Gonzalo Uquillas, gerente de CELED. Los otros gerentes pusieron excusas
excusas que no tienen justificativo, porque el deber de ellos es presentarse y rendirle cuentas a la Asamblea Nacional. Si en un caso, un nuevo llamado que está contemplado y que ya se envió las invitaciones para el día martes, si no asisten, hay que, el ministro de Energía, el señor Fernando Santos, tiene que entender que esto le puede acarrear responsabilidades políticas, que inclusive podrían ser causales de un enjuiciamiento político dentro de la Asamblea Nacional. El día jueves de la semana anterior, dentro de la comparecencia del señor Gonzalo Uquillas, se hizo la revelación de un contrato en Celet Azuay por más de 10 millones de dólares, que el señor Nicolás Andrade Laborde habría realizado un acuerdo de lesividad y que existiría sobreprecio, pero además de ello, dentro de ese mismo contrato, la contratación de abogados externos, como si Celet no tuviera abogados externos, para ejecutar una partida de 700 mil dólares. Hay evidencias, la ciudadanía está también haciéndonos llegar denuncias con pruebas, con elementos de cargo en pruebas documentales, que al final del informe los ecuatorianos conocerán, la Asamblea conocerá, nosotros le debemos una respuesta a las y los ecuatorianos. Esta comisión que estoy presidiendo es de la gente que espera respuestas de este posible entramado de corrupción que involucra a Danilo Carrera, cuñado del presidente de la República, y también al señor Hernán Luque, ex vicepresidente del Banco de Guayaquil. ¿Danilo Carrera será llamado a la Asamblea? ¿Para cuándo? En esta semana está dentro del cronograma. Nosotros vamos ya a enviar la invitación el día de mañana. Está para el día jueves de esta semana contemplada la comparecencia del señor Danilo Carrera. Esperamos que asista. El que nada debe, nada teme. Esperamos que no realice los mismos actos que hizo de presentar una demanda requiriendo la indemnización de casi medio millón de dólares al medio de comunicación que reveló estos actos, estos presuntos actos de corrupción. Esperemos que asista, el que nada debe, nada teme, así como está contemplada la comparecencia del presidente de la República, Guillermo Lasso, el día 13 de febrero. El 13 de febrero está requerida esta comparecencia. Quizá el presidente, como le digo, hay que ser realistas, quizás no asista el presidente como nunca de la República. Como nunca ha asistido. Y ahí voy a ser muy enfático. Jurídicamente no tiene, no va a tener, no tiene responsabilidades de jurídicamente, pero políticamente esto va a lapidar la poca credibilidad que tiene el presidente de la República, Guillermo Lasso, pero que además, con el no rotundo del día de ayer, él debe entender que la gente ya no le cree, que ya no ya tiene. Las cosas cambian. Que las cosas han cambiado. Por eso esperamos que el presidente comparezca. Él debe ser el primero, como el primer funcionario público, en estar interesado en darle transparencia al país. Esperemos que no suceda lo mismo que en Papeles de Pandora y que el presidente acabe con el estribillo de decir que se le quiere desestabilizar. La Asamblea tan solo está cumpliendo con lo que le faculta la ley y la Constitución. Los asambleístas legislamos y fiscalizamos. Y él no puede venirnos a ordenar qué fiscalizamos y qué no. Estamos fiscalizando el caso del Gran Padrino y ha sido requerida su comparecencia y esperamos que asista. ¿Cuántos millones en contratación pública al año manejaba la ENCO o maneja? Mire, en este momento no tengo las cifras exactas, pero estaríamos hablando de más o menos, 13, entre todas las cuatro empresas públicas, entre más o menos 13 mil millones de dólares. Casi la mitad del presupuesto. Casi la mitad del presupuesto en todas las empresas públicas. Le puedo hablar de Flopet. ¿Qué existía de sobreprecios en Flopet? Pese a que existía ya un informe de la Contraloría General del Estado que le informó al señor Hernán Luque mediante este examen que existía sobreprecio por parte de la contratación de Flopet con Amazonas Tankers. Por cada búnker que se alquila, un sobreprecio de 5 millones de dólares. Y pese a existir ese informe, el señor Hernán Luque seguía contratando con Amazonas Tanker. Pero aquí también, como dice un dicho muy coloquial, tanto peca el que mata la vaca como el que le ala la pata. ¿Por qué el señor contralor subrogante, el señor Carlos Rofrío, sabiendo que existía este informe, por qué no denunció a la Fiscalía General del Estado si vio que seguían contratando con Amazonas Tankers para que se establezcan responsabilidades penales? ¿Por qué la Contraloría no estableció responsabilidades también penales, civiles o administrativas al gerente de Flopet y a su vez al gerente, al señor Hernán Luque como representante de ENCO, que a través de ese decreto, a través de ENCO, le entregaron plenos poderes al señor Luque? Aquí hay mucho que investigar. No solamente están involucrados los cuatro gerentes de las empresas públicas, el contralor también tiene que darnos respuestas, así como también la señora fiscal general del Estado, que se demoró 11 días en realizar allanamientos, actos urgentes, cuando en otros casos tan solo por un tuit detienen a las personas. Y en este caso,
presumible, presuntamente, tuvo primero que reunirse con el señor Iván Correa, secretario de la Administración Pública, y recibir la autorización para iniciar la investigación y los allanamientos después de 11 días, cuando ya los principales involucrados estarían, se fueron del país, porque el mismo ministro del Interior ha manifestado que el señor Hernán Luque estaría en este momento en Argentina. ¿Cómo se puede investigar si ya la gente no está aquí, si los dejaron escapar, si hubo pasividad y no hubo celeridad para realizar las investigaciones? Asambleísta, ¿para cuándo está previsto o va a ser llamada la fiscal? La fiscal está para el para las comparecencias dentro del día viernes de esta semana. Porque la fiscal es la que tenía que haber hecho esas investigaciones de oficio directamente, no tenía que pedirle permiso a nadie. Mire, los actos que son de conocimiento público y que fueron revelados a través de ese medio digital, otras veces han revelado otra vez. En otros momentos allanan casas a todo el mundo, ¿no? Allanan, hacen detenciones, actos urgentes, privan ilegalmente de la libertad a la gente por un solo tuit, hay casos por un solo tuit. Y en este caso, que hay audios donde se escuchan las voces del señor Hernán Luque, del señor Danilo Carrera, que involucran al cuñado del presidente de la República, donde hay pruebas documentales, donde hay pruebas testimoniales, no realizó lo que debía hacer la señora fiscal general del Estado. No ha trabajado con celeridad y diligencia dentro de esta investigación. Como le digo, esperó 11 días, 11 días que dieron tiempo a que esta gente se vaya del país y no pueda darle respuestas a las y los ecuatorianos sobre este posible entramado de corrupción. Lo que sabemos todo y que es de conocimiento público, tuvo primero que reunirse con el señor Iván Correa, secretario de la Administración Pública, que se acordaría a puertas de adentro, que después ya comenzaron a hacer las acciones que están dentro de su ámbito y dentro de las competencias de la Fiscalía General del Estado. Hay mucho que responder por parte de los funcionarios, mucho que darle cuentas a los ecuatorianos. Y al no asistir, no le dan la espalda a la Comisión, no le dan la espalda a Viviana Veloz, no le dan la espalda a la Asamblea Nacional, le dan la espalda a la gente que está esperando respuestas y que está cansada de la corrupción que posiblemente existe dentro del gobierno del presidente de la República, Guillermo Lasso. Asambleísta, quiero agradecerle por haber aceptado conversar con Ecuador en Directo esta mañana llena de alegría, llena de cambio, sí, acá en el país. Muchísimas gracias a ustedes, gracias por la invitación. Estamos un poquito mal de la garganta, pero no podíamos dejar de expresar la felicidad que tenemos ante esta contundente victoria a nivel nacional. Muchísimas gracias, un abrazo para usted y para todos. Viviana Veloz, asambleísta de UNES, presidenta de la Comisión Multipartidista que investiga el caso El Gran Padrino.